agradecerte por el tiempo que has dedicado cada noche para estar presentando la palabra de Dios a los amigos en Zoom, a los amigos en Facebook que se han conectado. Después que el pastor predique, al terminar su sermón, entonces vamos a tener un hermoso bautismo de una familia que está dedicando su vida al Señor. Dios les bendiga muchísimo. Sigan conectados. Pastor. Gracias, pastor, por este gran privilegio que me ha dado esta semana. Yo sé que es la primera experiencia que hemos tenido de este tipo, de dar una campaña a través de las redes. También esta es la primera experiencia para mí. Todo esto es nuevo. No había predicado tanto por las redes sociales, pero yo creo que Dios es quien ha dirigido todo esto. Y por eso terminamos esta semana alabando el nombre de Dios, bendiciéndolo, porque hemos visto cómo esta semana mucha gente ha sido tocada, muchos corazones a través del teléfono, a través de la computadora, el mensaje le ha llegado. Y así como Cristo usó las redes para pescar en su tiempo, hoy nosotros usamos las redes para predicar. Y es lo que hemos hecho esta semana. Hoy terminamos el tema de hoy, es el Salmo 103. Este salmo es muy especial para mí, porque es un salmo maravilloso, es un salmo de un contenido poderoso, y es un salmo de un llamado poderoso para aquellos que necesitan tener un encuentro con Dios. Ahora vamos a invitar una vez más la presencia de Dios para predicar su palabra en esta hora. Padre amado, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por las palabras que nos diste esta semana y porque sabemos que en este momento, de igual manera, tu Santo Espíritu tocará por lo menos un corazón para acercarse a ti. Bendícelo, Señor, y bendice toda la programación que continúa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Es la primera vez que veo la dedicación de un niño a través de esto y también va a ser la primera vez que veo en una campaña por las redes también un bautismo. Así que no se despeguen de allí porque aquí tengo hasta mi cámara para grabar esto, porque esto es algo único, increíble. Muy bien, la palabra de Dios en este día, como ya hemos dicho, está en el libro de Salmo 103. Y en el verso 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Poderoso la palabra que aparece en este primer texto, en esta mañana. Porque en este tiempo donde estamos pasando, atravesando por estas pruebas, atravesando por este momento tan difícil, atravesando por esta cuarentena, posiblemente no comiéndonos lo que queremos comer, posiblemente no estando donde queremos estar, posiblemente no disfrutando quizás lo que queremos disfrutar, estar allí en la iglesia alabando el nombre de Dios, ¿verdad, hermano Carlos Colón, que te veo allí? ¿Verdad? ¿Te gustaría estar en la iglesia de Conyers, allí con los hermanos, hermano Goodwill? ¿Le gustaría estar allí en la iglesia de Jonesboro y así alabar el nombre de Dios? Pero mi hermano querido, hay razón de más para bendecir a Dios. Hay razón de más para estar agradecido a Dios. Hay razón de más para alabar el nombre de Dios, porque Dios ha sido bueno. Hasta aquí nos ha protegido, hasta aquí nos ha bendecido, hasta aquí nos ha cuidado. Y por eso hoy, como iglesia, aunque cada uno está en sus casas, alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Todos aquellos que bendicen el nombre de Dios en esta hora, yo quiero pedirle que levanten sus manos allí donde están.
Si usted bendice el nombre de Dios, levante su mano. Que se vea en el video que usted levanta su mano en agradecimiento a ese Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Porque todavía tenemos aire para respirar. Porque todavía tenemos una casa donde estar. Porque todavía tenemos alimento que disfrutar. Y porque todavía tenemos nuestra familia. Gracias. Pueden bajar las manos. Saben, hermano, una de las cosas que yo le agradecía anoche, me reunía con la familia para agradecerle a Dios por la semana. Y quizás algunos solamente se reunirían para lamentarse. Nosotros nos reunimos para agradecerles a nuestro Dios. Y una de las cosas que como familia le agradecimos a Dios anoche cuando recibimos el sábado fue, yo me pregunto, ¿en qué otro momento podremos estar más unidos como familia durante tanto tiempo como ahora? No se sabe, mis hermanos. No sabemos si volveremos a vivir en este mundo un momento tan especial como este, en el cual podemos compartir, salimos de la habitación, vamos a la sala, nos cambiamos para ir a la habitación, nos cambiamos para ir a la sala. Hermano, yo tengo, ya estamos hablando de casi un mes y medio aquí en la casa. Apenas saliendo para cosas urgentes. Nunca había conocido tan perfectamente mi casa como durante este mes y medio. Nunca había conocido tanto algunas cosas del internet como durante este mes y medio. Nunca había tenido la oportunidad de leer tanto y tanto la Biblia como este mes y medio. Nunca había tenido la oportunidad, como le dije a usted el primer día, de predicar tanto a tantas iglesias diferentes que durante este mes y medio. Porque si no hubiese cuarentena, yo hubiese estado predicando en unas 5 iglesias, pero ahora le he predicado como a unas 20 iglesias. O sea que, ¿de algo ha servido esto? Y por eso yo, Elías Santana, yo bendigo y alabo el nombre de Dios. Porque Dios ha permitido esto, porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha cuidado, porque Dios nos ha protegido hasta ahora. Y por eso dice el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Como humanos tendemos a olvidar. Como humanos se nos olvida, por ejemplo, nunca se nos olvida cobrar. ¿A quién se le olvida cobrar? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿se te olvida a ti cobrar? Que te deban $1,000. Ah, pero mira, a mí se me olvidó cobrarle los $1,000 a fulano. No me venga con ese cuento. Que a ninguno de nosotros se nos olvida cobrar lo que nos deben. A menos que tengamos problemas con la mente, con la memoria. Pero ¿saben ustedes que sí se nos olvida? Se nos olvida dar. Dar se nos escapa, se nos va de la mente, se nos olvida. ¿Será que en esta noche o en este día o en esta mañana, dependiendo el momento en el cual escuches esta predicación, a algunos de nosotros se nos ha olvidado los beneficios que Dios nos ha dado? Yo quisiera hacer una pequeñita dinámica. Yo sé que hoy el tiempo es corto y tenemos un bautismo y voy a tratar de hacerlo, de ser lo más breve posible. Pero me gustaría por lo menos con el abecedario, agradecer a Dios por sus beneficios de cosas maravillosas que Él nos da, comenzando con la A. Vamos a llegar a B, C, D, E, hasta la E, solamente para no abarcar mucho tiempo, por lo menos un minuto que duremos haciendo este ejercicio. Usted tiene que quitarse de mute y decir por cuáles cosas usted le agradece con la letra A. ¿Quién quiere mencionar algo con la letra A? A ver. Por
Amigos. Por los amigos. Gracias a Dios por los amigos. Qué bueno. Otra cosa más con la letra A. A ver. Por el aire, gloria a Dios. Seguimos ahora con la letra B. ¿Por qué le damos gracias a Dios con algo con la letra B? Familia. No, no, con la B. B, B de bueno, B. Por las bendiciones. Muy bien. ¿Qué otra cosa le damos gracias a Dios con la letra B? Por la vida. Bueno, no, no, hermano, no, espérese, espérese. Esa B es la otra B. Exacto. Ok, pues seguimos con la C, con la C. Con la C de casa. ¿Qué le damos gracias a Dios con la C? Eso, ahí dijo un muchacho, por la comida. Gracias, Señor, por la comida. Otro dijo por el cielo. Seguimos con la D, con la D. Por Dios, gracias Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Qué bueno es Dios, mi querido amigo. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo, ¿Dios qué? Es bueno. Y finalmente con la E. ¿Con qué usted le da gracias a Dios con la E? Busque, busque, ¿qué hay? Por la esperanza. Esa pequeña dinámica solamente la hice para que usted tenga una ligera idea de todas las cosas que Dios nos bendice, que Dios nos da. Por lo tanto, no olvide, queridos amigos, no tenemos que esperar hasta Thanksgiving para agradecer al Señor por las cosas maravillosas que nos ha dado. Cuando llegue Thanksgiving este año, mucho vamos a agradecer a Dios por esta cuarentena. Porque durante esta cuarentena hemos aprendido muchas cosas, hemos visto muchas cosas, hemos estudiado la Biblia con más tiempo, porque muchos tienen más tiempo. Entonces, hay bendición en Dios. Y dice el versículo 3, el versículo 3, el versículo 4, el versículo 5, aquí concentro mi tema en este día, porque dice, Él es quien perdona. Para que usted sepa lo bueno que es Dios, Él perdona todas tus iniquidades. Él es que te sana de todas tus dolencias. Me gusta este texto porque aquí nos presenta a un Dios perdonador. A un Dios que restaura nuestra vida. A un Dios que nos devuelve una condición que antes no teníamos, y es la de sentirnos perdonados. Tú sabes lo difícil que es cargar con una culpa. Tú sabes lo difícil que es cargar con un sentimiento que no te deja ni siquiera dormir. Pero la palabra dice que Dios perdona. El hombre puede perdonar, pero no olvida. Dios perdona, pero olvida. Cuando iba manejando una vez aquí en Nueva York y me tocó pues doblar a la izquierda en una esquina donde yo no debía doblar. Había un sign, un letrero que decía No make left. A dos cuadras me agarró un policía y me preguntó, ¿usted vio el letrero que decía no doble? Y yo le dije, no. Si lo hubiese visto, no doblo. Entonces me dijo, deme su licencia y su registración. Y yo le aseguro que la próxima vez, cuando usted vuelva a esa esquina, usted va a ver el letrero. Y así justamente fue. Cuando yo volví a ese lugar, allí no había un letrero. Allí habían tres letreros que decían no doble a la izquierda, pero yo no lo vi. Ahora, después de eso, me le quitaron punto la licencia o me le pusieron, yo no sé cómo que, no recuerdo cómo que se dice. El caso es que para yo recuperar esos puntos en mi licencia,
tienen que pasar desde el día de la multa 18 meses, en otra palabra, un año y medio, para que en mi récord no aparezcan esos puntos. Pero mi amigo, durante toda la vida, si un día yo busco trabajo de chofer, va a aparecer que en el año tal, el día tal, yo doblé donde no debía doblar. Así perdona el hombre. El hombre perdona, pero queda anotado lo que tú hiciste. Mi amigo querido, la palabra aquí me dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Las que hiciste en los 70, las que hiciste en los 80, las que hiciste en los 90, ya Cristo la perdonó. El hombre las recuerda, pero Dios no, mi hermano querido. Él es el Dios que le dijo al ladrón de la cruz, ciertamente te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Por eso yo creo en el perdón de Dios. Yo me aferro al perdón de Dios. Yo abrazo el perdón de Dios, porque sin ese perdón no soy nada, mi querido Goodwill. No somos nada, mi querido hermano, mi querida Janet, allí que me estás escuchando, mi querida Betty. No somos nada sin el perdón de nuestro Dios. También dice el versículo 4, Él es el que nos rescata. A veces creemos que tener un teléfono en la mano es el salvavidas más importante, llamando al 911 cuando llegan los problemas difíciles. Pero nuestra mayor ayuda se encuentra en Dios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. A muchos de los que están escuchando la palabra en este día, Dios los sacó del hoyo de las drogas, o del hoyo de los vicios, o del hoyo de las prostitutas, o de la prostitución, o del hoyo del pecado, o del hoyo del alcohol. Hay muchos, muchos hoyos. Hoyos que nos llevan a abismos terribles. Hoyos que hacen de nosotros la muerte algo espeluznante. Sin embargo, hoy estamos fuera del hoyo. Estamos viviendo una vida cristiana maravillosa, una vida cristiana con una esperanza gloriosa, una vida cristiana sabiendo de que todo lo malo va a pasar y que un día Dios nos va a llevar a un lugar maravilloso, donde podremos caminar por calles de oro, donde no habrán cuarentenas, donde no habrán virus, donde no habrán enfermedades. Van 7 personas, amigos que yo conocía de aquí de Nueva York, que han fallecido en este último mes, cuyas familias ni siquiera han podido celebrarle sus sepelios. Eso es duro, mi hermano. Por lo tanto, cada día me aferro más a ese Dios de esperanza, a ese Dios que rescata, que me rescató a mí, que te rescató a ti y que te corona de favores y misericordias. Qué bueno es que nos hagan un favor, pero el hombre hace un favor y lo cobra. Dios te hizo el favor de darte la vida y lo único que pide es que tú seas agradecido. Por más que le hagamos a Dios, nunca le pagaremos lo que Él hizo por nosotros. Usted puede vivir 70 años siendo fiel a Dios y morir a los 90 años. Y los 70 años guardando sus mandamientos no te compra una pulgada de cielo. 500 años haciendo lo que sea en esta tierra, como Noé, que a los 600 años fue que comenzó a construir el arca, no te ganan el cielo. O sea, y aún así, Dios lo que vive es llenándonos de favores y de favores y de favores. Qué bueno es Dios. Por eso dice el versículo 5, Él que sacia
de bien tu boca. Si en esta vida Dios nos ha saciado, imagínate tú qué será cuando lleguemos al cielo. Si aquí hemos probado parte del maná que Dios nos va a dar, ¿qué será cuando probemos del árbol de la vida? ¿Qué será cuando tengamos acceso a esa fruta? ¿Qué será cuando tengamos acceso a comer con Cristo en esa cena en la cual Él nos va a recibir, la cena del Cordero? Yo sé que tú quieres estar allí, por eso estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Pero ese Dios que nos va a saciar por siempre, hoy aquí ha saciado nuestra boca. Quizás no hemos disfrutado la mejor comida de este mundo, pero hemos disfrutado la mejor comida espiritual de este mundo, que es comer de la mano de Dios y de su palabra. Ese Dios que nos rejuvenece como el águila. El águila es una de las aves que tiene una segunda vida, que después de que prácticamente va a morir por sus plumas viejas y destruidas, el águila necesita hacer un último vuelo alto y subir a la colina más alta que ella encuentre y desde allí darse con fuerza en las rocas y poco a poco perder todas sus plumas para entonces comenzar el segundo vuelo que le extenderá a su vida la mitad de lo que le ha faltado. Al igual que el águila, Dios nos está preparando a nosotros un segundo vuelo. Es cierto, muchos tendrán que perder sus plumas con la muerte. Muchos de nosotros tendremos que llegar a vivir esa ocasión, que llegar a vivir el momento triste de ver partir a un ser querido y de ver caer sus plumas. Pero si ha creído en Cristo, eres como esa águila que te vas a preparar para un segundo vuelo. Un segundo vuelo que no tendrá límite de tiempo. Un segundo vuelo que será eterno. Yo sé que después de esto viene un amén. Un amén porque su venida es verdadera. Sus promesas son fieles y verdaderas. ¡Qué bueno es Dios! Porque Él nos va a dar un segundo vuelo, mi hermano querido. Y volaremos, tendremos alas. Volaremos como las águilas. Así que, hermano querido, vaya haciendo su ejercicio, porque volaremos. Hoy el hombre dice, no, porque yo vuelo en avión, en primera clase. No, porque yo vuelo en avioneta. No, porque yo... Hermano, no necesitaremos helicópteros. No necesitaremos avionetas. No necesitaremos aviones. Tendremos alas. Dice Pablo en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, que recibiremos al Señor en el aire. ¡En el aire, mi amigo! Será desde la tierra al aire, desde la tumba al aire, a recibir al Señor en el aire. Y si la Biblia dice en el aire, es en el aire. Por lo tanto, mi querido amigo, el verso 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuando Dios nos prueba, lo hace por nuestro bien. Cuando Dios permite la consecuencia de un pecado, lo hace por nuestro bien.
para que entendamos, para que aprendamos. La historia del hijo pródigo es un ejemplo de esto. Dice la Biblia que el hijo pródigo perdió, vamos a ver, ¿qué perdió? Perdió los amigos, perdió su dinero, perdió su herencia, pero hubo algo que el hijo pródigo no perdió. No perdió la fe, no perdió la esperanza y volvió. Y dice que se le restauró la vida. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, ninguno de nosotros estuviéramos aquí escuchando su palabra. Dios es un Padre bueno, amante, dadivoso. Y así dice el versículo 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, yo espero que usted como padre o madre haya perdonado a sus hijos. Porque aquí dice, como el Padre se compadece. ¿Qué padre castiga a un hijo queriéndolo castigar? Si lo hace queriendo castigarlo, no es su padre. Un padre castiga, corrige, pero lo hace con dolor, con cariño y a veces hasta llorando. Así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Dios se acuerda, versículo 14, de nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos tierra. Incluso estamos compuestos de calcio, de hierro, de potasio, de todos los minerales que tiene la tierra, estamos compuestos nosotros. Somos tierra. Y la Biblia dice que polvo eres y al polvo volveremos. Y termino con el versículo 22 que dice, bendice, bendice, mi hermano querido. Bendice a Dios en este día, bendice a Jehová. Vosotras, todas sus obras, todas las obras bendicen a Jehová. El camello bendice a Jehová, el tigre bendice a Jehová, los pajaritos se levantan cantándole a Jehová, la naturaleza, esos árboles cuando salen ahora en la primavera, las flores, todo apunta hacia el cielo bendiciendo a Jehová. Los únicos malagradecidos somos nosotros, la corona de su creación. Por lo tanto, a partir de hoy, comienza a bendecir los a Jehová, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. En este día quiero hacer el último llamado de esta semana, para esos amigos y para esos hermanos que se sienten agradecidos por lo bueno que Dios ha sido. El mayor agradecimiento que tú le puedes dar a Dios no es de palabra, no es agradecerle con tu boca. Esa es la segunda parte del agradecimiento. El principal agradecimiento a Dios por sus proezas y bendiciones es entregarle tu vida. Entrégale a Dios tu corazón. Una vida entregada vivirá agradecida. Una vida que ama a Dios vivirá agradecida con Él por siempre. Termino recordándote una historia bíblica. ¿Te recuerdas de María Magdalena? La iban a matar con piedras. Estando allí en el suelo, la llevaron ante Cristo. Todo el mundo tenía un terrón, una piedra en la mano para quitarle la vida. Jesús tomó el último momento de la vida de María y recuperó su vida. Primero la salvó espiritualmente, la perdonó, y segundo,
la salvó físicamente. Nadie le hizo daño. Pasó ese día. Cristo se fue y María también. Pero María se fue con dos cosas. Se fue perdonada y se fue restaurada. Y estaba tan agradecida a Jesús que cuando volvió a encontrar a Cristo, no vino vacía. Vacía estaba ella cuando se encontró con Cristo. Vino ahora llena de agradecimiento a Dios con su mejor perfume, con su mejor frasco. Si hoy no tienes un perfume que devolverle a Dios, pero hay algo que tú tienes. Salomón dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La mejor fragancia que Dios quiere ver es la de un corazón que se entrega completamente a Él. Que durante estos 8 temas que hemos predicado se resuman tú poniendo en práctica comenzar a vivir para ese Dios que te rescató, para ese Dios que te sacó, para ese Dios que te rejuvenece como el águila y para ese Dios que en este día te pide que seas agradecido entregándole su vida al único que te la puede salvar y perdonar. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Dios que menciona estas promesas. Y por eso mi alma te bendice, te alaba, y no pararemos de decir: santo, 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 santo Señor. Gracias porque en esta hora también hay 4 almas que saldrán renovadas por tu gracia de esa agua. Gracias, Señor, porque también a ellas las rescataste del hoyo. Aquí estamos, Señor, dispuestos a servirte y a vivir agradecidos a ti por siempre. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendiciones. Dios te guarde.